Hola. ¿Sigues enferma? Ya no. ¿Te sientes mejor? Sí. Bien, sabía que no era nada. Sibel, ¿qué hacía ese chico en nuestra casa? ¿Qué chico? El que salió de nuestra casa, Barán. Lo vi irse en un bote. ¿De dónde conoces a Barán? Lo conozco de la escuela. Y es el sobrino de tu jefe. Vino a recoger el alquiler. ¿Pero no lo pagaste hace 2 semanas? Lo olvidé. Pero me dijiste que lo pagaste. Lo olvidé, Aise, entiéndelo. Lo entiendo, Sibel. Solo preguntaba. ¿Por qué tanta pregunta? El chico vino, es todo. Recogió el pago y ya. ¿Por eso estaba aquí? Sí, por eso. Ya te lo dije. Bien, pero ¿por qué te molesta que te pregunte? No me molesta. Anda, ve a lavarte. Y cámbiate. Aléjate de ese chico. ¿De Barán? ¿Por qué? Porque yo lo mando y ya. ¡Ya déjalos, madre! ¡Están dementes! Por favor, deje un mensaje después del tono. Selkuk, tu teléfono sigue apagado. Llámame, ¿quieres? No quieren tampoco. ¿Y qué cambiaría? Eso no importa. No lo sé, todos dicen lo mismo respecto a mi tierra. Ah, sí, pues imagínate de quién es la culpa. Es de Kendall. Vayamos a la policía y digamos todo lo que pasó, ¿sí? Qué hermoso. Vuelvo en un momento. Cariño, no te muevas de aquí. Ahora vuelvo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Espero que no te hayas molestado. No, la pasé muy bien con ellos. ¿Maya? ¿Qué haces? Firat me está enseñando a hacerlo. ¿Ruzgar? ¿Estás pintando? Mamá, ¿dónde está Ada? Tuvimos una discusión. Se fue sin mí. ¿Por qué discutieron? ¿Qué pasó con el terreno? El señor Kendall llegó al límite. Está siendo muy terco. ¿Por qué todos le tienen miedo a él? Porque no es bueno, mamá. Mira todo lo que nos ha hecho. Alá sabe qué le hará a otra gente. No entiendo. ¿Quieres un té? Sí, gracias. Ada se llevó mi teléfono. ¿Qué molesta es? Olvídalo. Te lo regresará. No deberías pelear con ella. ¿Ya te hiciste la curación? No, lo olvidé. Mamá, por favor. ¿Y si se te infecta? Ahora lo hago. Arriba tengo medicinas. Podemos encontrar algo allí, Ebru. Sí, vamos. Tengo un retraso. En mi periodo. No lo sé. Mi mamá dijo que volveríamos tan pronto se vende el terreno. Selkuk. Tenemos que resolverlo. Tengo mucho miedo. Sí, mucho. Encontraré el modo de ir. ¿Tu amigo se llama Sahin? Claro, lo encontraré. Preguntaré por él en el pueblo. Selkuk, mi batería se acaba. Debo irme. Te marco cuando llegue. ¿Llama Sahin, quieres? Que me llame a este número. Muy bien.
Lo que sucede es que mi padre debía venir por mí. Lo he estado esperando. Pero mi primo me llamó y me dijo que tuvo un accidente. Pobre niña, lo siento tanto. Muchas gracias. En realidad tuve que irme deprisa, ¿saben? Dejé mi bolso en casa. ¿En qué hospital está tu padre? Te llevaremos ahí. Pues... no sé, se acabó mi batería. Sería genial si ustedes pudieran dejarme cerca de ahí. Claro que no. Mi esposo te llevará directo con tu familia. No, será mi prima quien me recoja en el castillo. ¿Podría conducir un poco más rápido? No está bien, mamá. No puedes hacer tu curación así. Cálmate, Maya. Esto es mejor que nada. Muchas gracias, Firat. De nada. Maya, llama a Ada. Aún no ha llegado. Ya voy. ¿Tienes hambre? ¿Hay comida en el refrigerador o te hago una ensalada? Por favor, no te molestes. Ya has hecho bastante, Firat. No es molestia. Ruzgar y yo podemos prepararla. Vamos. Mi tío debe saber su lugar. Mira a Kendall. Él nos cuidó más que mi propio padre. ¿Qué hizo él además de ayudar a esa mujer y a sus hijos? Pero no te preocupes. Yo iré a hablar con él. No, mi amor. No te preocupes. Al final lo respeto. Pero tú no puedes hacer lo que yo sí. Tu tío Firat es mayor que tú. Debes respetarlo por eso. ¿Cómo que no? No la encontré en ningún lado. ¿Fuiste a ver al río? Sí, ya fui. ¿A dónde pudo haber ido? No lo sé, mamá. La encontraremos. No te preocupes, ¿sí, Ruzgar? ¡Ada! 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 ¡Súbanse al auto! ¡Hala! ¿Por qué siempre tenemos problemas? Apuesto a que se está escondiendo. ¡Quiere castigarnos! Ojalá tengas razón. Tranquila, todo estará bien. Disculpe. Dígame. De casualidad, ¿sabe dónde está el castillo? Creo que hay un atajo. Tienes que irte derecho y luego doblar a la izquierda. Bueno, gracias. De nada. Su teléfono sigue apagado. Seguramente le pasó algo. No digas eso, mamá, por favor.
Sajin. ¿Ada? No sabes cuánto me alegra verte por fin. Es un placer, por cierto. Es un placer conocerte. Bueno, perdón, pero tengo mucha prisa. Si me das el dinero, me iré al aeropuerto. No lo tengo aquí. ¿Cómo que no? Pero si el Cook dijo que... ¿Cómo crees que llevaría tanto dinero conmigo, no? Bueno, calma. No te preocupes. Pero primero te llevaré a mi casa. ¿Qué dijiste? ¿O me esperarás en la calle? En mi casa puedes descansar. Bueno, pero rápido. Bien, vamos. Dijo que saldría a caminar. No pudo haber ido muy lejos. Tenía muchas ganas de ir a la casa. Tal vez volvió a la ciudad. ¿Sin dinero? ¿A dónde iría? Seguro que algo malo le pasó. Espera, detén el auto. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Creo que ya sé dónde está Ada. Ahora regreso. ¡Mamá! ¿A dónde vas? Bueno, llegamos. Ven. Disculpe el desorden, por favor. ¿Cómo conoces a Selkuk? Nos conocimos en un hotel. Ambos trabajábamos ahí y nos hicimos amigos. ¿En serio? Creo que trabajó en muchos lugares. ¿No parece ser de aquí? No, estoy estudiando aquí. Ahora vuelvo. ¿Ada? ¿Te ves nerviosa? ¿Quieres una? Siéntate. Tranquila, mamá. Ya estamos juntos de nuevo. ¡Ada! ¡Hebrú! ¡Ada! ¡Ada! Marian, ¡cálmate! ¡Ada! ¡Marian! ¡Ada! ¿Qué te pasa, Hebrú? ¿Se te apareció un fantasma? Como dice el dicho, no cierras una puerta que tendrás que volver a abrir. ¿Qué le hiciste a Ada? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está? ¡Devuélveme a mi hija, Kendall! ¡Alá! ¿Así de fácil perdiste a tu hija? Debe ser por lo bien que la criaste. ¡No la perdí! ¡La secuestraste! Oye, oye, basta. Fue una mala decisión tuya venir. Parece también que perdiste la razón. ¡Mientes! ¡Enviaste a alguien a seguirnos! ¡Devuélveme a mi hija, ahora! ¿De qué estás hablando? Hebrú, por favor, tranquila. ¿Quieres el terreno? ¡Tómalo! ¡Pero devuélveme a mi hija! ¿De qué hablas? ¿Somos bandidos? ¿Por qué secuestraría yo a tu hija? Si algo malo le pasa, te destruiré. ¡Te lo juro! Haré una vida miserable para ustedes. ¡Sufrirán los dos en prisión! Hebrú, cálmate. Dime qué está sucediendo. ¡Ada! ¡Ada, hija! ¿Aún no aprendes tu lección? ¡Varán! ¡Varán! ¡No te metas! ¿Dónde estabas? Tu hija no está aquí. Ven, descansa un poco. La encontraremos juntos. ¡No me toques, Eminé! No confío en ninguno de ustedes. ¿Qué? Deja de gritar. No tenemos a tu hija. Tu hijo lo hizo Kadrille. Habló con todos los hoteles y hostales. Asustó a todos y envió a alguien a seguirnos.
Mi hija desapareció y tu hijo es el culpable. Salud, guapa. ¿Qué estás haciendo? Solo quiero el dinero para irme. Si no lo tienes... Bueno, nena, sé paciente. Yo nada más intento que te relajes. Pagarán por esto, Kendall. Si algo malo le pasa, te juro que te dejo en la ruina. ¡Cállate! ¿Estás loca o qué? Ebru, por favor. ¿Y mamá? Por aquí está. ¡Mamá! Claro que se dio cuenta que llegó su final. ¿Y a dónde se fue? Aún no ha vuelto. Y no responde mis llamadas. Cálmate, amor. Es que no puedo, Selkuk. ¿Por qué debo seguir esperando? Dime, ¿por qué no compraste mi boleto por internet? Podríamos vernos en el aeropuerto. Amor, estoy ocupado. No tengo tiempo de hacerlo. Por favor, Selkuk, llama a Sahin ahora. ¿Selkuk? Justo ahora no tengo batería. ¡Maldita sea! ¿Pero cómo, Selkuk? ¿No debo enviarla? No quiero más problemas. Ni siquiera es mayor de edad. ¿Y si su madre me denuncia? ¿Te lo imaginas, amigo? Ni siquiera se sabe si su padre murió. Y ya no tienen dinero. Ayúdame esta vez. Bueno, ¿y qué hago yo ahora? Está en mi casa. Haz lo que quieras con ella. Sí, comandante. Yo le disparé a Ebru. Ya veo, señora. Pero ¿cómo consiguió el arma? Señora Ebru. Por favor.